En noviembre de 1952 la UNESCO firmó un convenio que hizo de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín la segunda de su tipo en el mundo. Hoy un encuentro de 36 bibliotecas públicas de Latinoamérica inicia en Medellín la conmemoración de 60 años de la histórica fecha. La firma del convenio internacional que le da origen a la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. Hace 60 años se reunieron en Brasil las personas y los representantes de los países que deberían escoger. La ciudad y el país que tuviera la segunda biblioteca pública piloto en el mundo. Hoy, la red de 30 bibliotecas públicas de la ciudad cuenta susana Susan con más de un millón de libros y tiene cerca de 300.000 personas carnetizadas. Además, durante estas seis décadas, la biblioteca pública piloto ha logrado con pilares más de 1.800.000 fotografías la historia de transformación social y urbana de Medellín y de Antioquia. Donde hay al servicio más de un millón de unidades de información y donde se prestan amplios servicios desde muy temprano en la mañana hasta las 8 de la noche, 9 de la noche, y con una actividad cultural promedio de 7 eventos al día. En marzo también, como parte de la celebración, Medellín recibirá a los representantes de la Federación Latinoamericana de Bibliotecas.